Después de implementado el sistema de capacitación epidemiológica, los 137 médicos fueron entregados a las autoridades locales de los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, donde se responsabilizarán con la atención primaria de la salud, sobre todo en la pesquisa aplicada contra el nuevo coronavirus. Nosotros estamos inmensamente agradecidos como pueblo al gobierno revolucionario de Cuba, nuestro comandante eterno, Fidel Castro. Las declaraciones reconocieron la disposición incondicional y la solidaridad de los nuevos galenos que refuerza la actual Brigada Médica de Venezuela, quienes mantienen unos 500 centros centinelas calificados como los puntos estratégicos para detener los contagios. En las comunidades más de pobreza más extrema, en aquellas comunidades donde no hay un médico, aquí vamos a estar nosotros para la prevención del COVID-19 y bueno, y de otras enfermedades que también nos pudiéramos encontrar a lo largo de nuestro tiempo, nuestra trayectoria acá. La ceremonia de entrega de los colaboradores del Distrito Capital se realizó en la Plaza Bolívar, sitio simbólico que dio inicio al relanzamiento de la misión Barrio Adentro 1, que permitirá cumplir lo pactado por Fidel Castro y Hugo Chávez 16 años atrás. Desde Caracas, Rey Villa, Alexander Caro y Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.